Hola a todos y bienvenidos al nuevo vídeo del canal. Aquí somos 87 comentando. Y este va a ser un nuevo vídeo de GTA 5 carrerita. Y perdona que me ríe, pero es que he empezado y no sé ni lo que estaba pasando, tío. Aquí la gente se ha puesto a trolear aquí unos a otros. Y me he reído porque estaba encima de un compañero este, el de azul, y no sabe ni cómo salir. Por cierto, no sé ni en qué puesto estoy. Ah, en el 11avo, bueno. Vamos a ver que este se nos da. Mira el coche. ¿Qué le pasa a mi coche, tío? Me acabo de dar cuenta que está reventado. Bueno. Tío, chisgarre con los troles, chaval. Bueno. El coche también que se me va más. Ah, que tengo. Tío. Vamos a ver. No seamos parguelilla. Tengo adherencia de los neumáticos. Ah, porque podía elegir neumáticos duros o blandos. Bueno, chaval. Es que el comienzo ha sido súper raro, ¿eh? Es que no me ha dado tiempo a grabar porque el programa se quedó congelado los primeros segundos. He tenido que parar y volver a grabar. Y no sé, tío, si me había quedado el coche ahí en medio de una marabunta de coches que se han estrellado ahí. Madre mía, que le gusta a la gente trolear. Y por cierto, mi coche está... El pobre, vamos, se le ha perdido toda la carcasa de afuera. Se le ve todo el chasis. Por cierto, tío, qué mal vamos en esta carrera, chaval. Es que me he tenido que reír porque digo, pero ¿qué está pasando, tío? Me he quedado súper cogido. Vale, cada vez tengo menos adherencia de los neumáticos. Bueno. Eso ha sido súper... Tío... Eso ha sido súper falso. Mira, que se ha quedado el compañero. Ah, pues mira, se ha marchado uno. Tío. Pero que troleo, ¿no? ¿Cómo le gusta que la gente trolea? Bueno, el coche se va fatal, tío. No me gusta para nada cómo se conduce el coche este. A ver. Bueno. Aquí estamos los novatos, como se suele decir. Estamos los... Tío, que le pegues a tu madre, tío. Pero que tío, macho. Mira, pues te cojo rebufo. Uy, compañero, que te voy a pegar de tortas. Ah, que ahí hay algo para reparar el coche. Oye, pues me viene perfecto, porque el mío está en la última. Turbo activado. ¡Oh! Que estaba por el otro lado de arreglar el coche, tío. ¿Qué me estás contando? Bueno. Mi coche está a la mitad, tío. Yo no sé si voy a poder aguantar hasta el final de la carrera. Pero qué falso ha sido eso, tío. Vale, entonces si cojo la cosa esa, se repara mi coche y los neumáticos. Porque la adherencia de los neumáticos lo tengo ahora mismo a cero. Por eso se va tanto el coche, a lo mejor. No sé, tío, pero me toca un poco la moral. Ay, madre mía, qué picha de reír, tío, con el principio del vídeo. Habrá sonado un poco raro la introducción. Luego voy a ver, lo mismo esta partida ni la vaya a ver. Bueno, tío. Necesito reparar mi coche. Tío, ¿cómo puedo ir el último, tío? No sé yo si el coche tenerlo tan reventado influye. Bueno, tío. Pero ¿cómo se va el coche, chaval? Encima al principio también se me ha ido un poco la pinza porque se me había puesto la radio. Y claro, no podía tampoco ponerme a grabar del tirón porque si no me va a estar tal copy. Que ya tiene alguna advertencia. Bueno, tío, eso no te lo crees ni tú, tío. Bueno, macho, joder, tío, cómo se va el coche, tío. No me gustan los bólidos estos, tío. No me gustan para nada. Bueno. Mira, y hay uno por ahí que se ha dado la vuelta. Seguramente sea para trolear a los compañeros, tío. Bueno, necesito reparar el coche como sea. Aunque bueno, aquí yo no creo que nada más que rascar, tío. Vale, me tengo que meter ahora aquí y recuperar. Por cierto, ¿cómo se activa lo del turbo ese que ha dicho el chico? Venga, hombre, no me lo creo, tío. Detén la marcha para... Y me lo dice ahora, tío. Bueno, aquí se me va a ir el coche, si no, acuérdate, mira. No, por los pelos. Y me lo dice... Las mecánicas de GTA a veces, tío, me ponen de un mal humor. Hostia, pues vamos súper mal con los neumáticos, tío. Claro, es que me daba la opción, yo decía, joder, me da la opción de poner neumáticos duros, blandos o tal. Claro, tenía que haber cogido a lo mejor unos duros. Hostia, la delicia de los neumáticos. ¿Y qué pasa cuando llegan a cero? ¿Que revientan los neumáticos o qué? Bueno, chaval. Vamos a acabar esta carrera, pero la vamos a acabar muy malamente, tío.
Joder. No sé, voy súper mal, tío. Voy el décimo. Bueno, ahora el coche lo estoy conduciendo mejor que antes, tío. Si tengo los neumáticos reventados. Ah, bueno, mira que aquí hay otro. Oh, pues mira, a ti te voy a intentar agarrar, compañero. ¡No! Joder, macho. Bueno. No. Si al final voy a acabar el último, que me viene el otro por detrás. Tío. Aquí no se me puede ir el coche, vamos, ni de broma. Pues ya está, este es el final de la carrera, ¿no? Ah, no, que me queda otra vuelta más. Aquí sí tengo que parar yo en boxes, tío. Venga, vámonos. Rápido. Que ahora lo tengo todo perfecto. No, al final voy a quedar el último. Llevo una vuelta más que tú. Pues enhorabuena. Tío, quita de en medio. Pues enhorabuena, macho. Si llevo una carrera más, una vuelta más que yo. ¿Cómo que esto es de 10 adelantamiento? Ahora tengo que aprovechar, ahora que tengo el coche perfecto, para intentar rascar algunos puestos, pero vamos, que esto está ya más. Esto ya está más vendido que qué. Hostia, pues ahora sí que se conduce el coche mucho mejor. ¿Y eso del turbo, tío? ¿Cómo se activa el turbo? Antes que decía. Decía, turbo activado. Hostia, ahora el coche se conduce muchísimo mejor, tío. Claro, me quedé un poco pillado diciendo a qué se refiere con la movida del turbo, tío. No, pues al final vamos a adelantar unos cuantos. ¡Oh! Que se le ha roto, claro, porque no ha reparado el coche. Se le ha... ¡Hostia, qué guapo, chaval! Hostia, cómo estoy conduciendo ahora, ¿no? Me doy miedo, chaval. Qué guapo, tío. Como, claro, se le ha roto la rueda porque estaba el coche a las mínimas. Los neumáticos estaban a los mínimos. Qué pasada, tío. Pues mira, al final me ha gustado el detalle este, tío. Lo que pasa es que... Me gustan más las carreras de coches normales, tío. No me gustan las carreras estas de Fórmula 1. Bueno, pues esta es mi última carrera, ¿no? Mira, he superado... Hostia, que hay otra más. No, pues no voy a reparar el coche, voy a tirar con lo que tengo. Pues voy octavo, no sé hasta dónde voy a poder llegar, tío. Bueno. ¿Cómo se nota ahora que está el coche perfecto y que no tengo a mis compañeros troleándome por detrás? Se me había olvidado que las carreras, que ya esto se lo dije yo a un amigo mío del curro, y me lo dijo, me dice, ten cuidado porque hay mucha gente que trolea, y es verdad, y hay mucha gente que trolea, tío. El principio es que no lo puedo grabar, tío. Pero me han troleado como, vamos, me han empezado a pegar por todos lados, y mi coche prácticamente era, se movía sin, y ese tío porque ha dicho estúpidos, tío. Ese... ¿Qué le pasa aquí a la gente, tío? Los insultos tan gratuitos. Bueno, mira. Aquí voy a intentar coger a este. Bueno, la gente se empieza a mosquear. ¡Wow! ¡Qué adelantamiento, chaval! Un adelantamiento limpio. ¿Qué pasa aquí, tío? Ah, que la carrera se acaba en 19 segundos. Bueno, tío. Se la han... ¿Y qué pasa si acabo sin llegar a la meta? ¿Que me descalifica? Tío, que estoy ahí, tío, que estoy ahí. ¿Cómo se activa el turbo, tío? Oh, chaval. Ah, que he quedado descalificado. Tío, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, chaval? ¿De verdad? Jugar. ¿Cómo que he ganado $3.000? Pues yo qué sé, tío, ¿cómo se va, tío? Continuar. Qué absurdo, tío, qué absurdo. ¿Pero me han dado dinero o no? ¿O qué me han dado, tío? Bueno, chicos, voy a dejar aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dale pulgar hacia arriba. Si no os ha gustado el vídeo, dale pulgar hacia abajo. Y lo más importante, pulsar la campanita y el botón de suscribir para no perderos ningún nuevo vídeo que suba al canal. ¡Ah! Saludito, chao, chao.